como todos los años. Me cago de calor. Acaba de entrar un profesor, alerta roja. Me chupo huevo todo lo que dice. Están preguntando qué carrera van a seguir y yo voy a ser youtuber. Momento incómodo de la clase, boludo. Bien pedo. ¿Me mandaron al frente? Estoy en plena grabación. Ahora estamos en matemática, entre la profesora nueva. No se nos está mostrando fotos. No entiendo. ¿Qué tienen las tres imágenes que están ahí? ¡Un solo juego! No entiendo nada. Bueno, acá viene un momento que es horrible, que no la pasé para nada bien. Voy a explicar. Empezaron todos a presentarse, tipo porque la profesora de matemática dijo, bueno, se paran, dicen su nombre, su apellido, cómo le fue años anteriores de matemática, y cuentan una anécdota con matemáticas. Yo tenía pensado contar algo, pero como nadie contaba nada, dije, listo, yo tampoco voy a contar. Y, bueno, empezaron a pasar, nadie contaba nada. Y justo yo quedé última. Y cuando me paro, digo, bueno, soy Lourdes González, siempre me fue bien en matemática, y dije... Está todo bien con matemática. Y como que había gente que decía, no tengo anécdota, y se sentaba. Entonces yo me senté como diciendo, che, no tengo anécdota. Y como que empezaron a decir, como que contar story time, algo así. Me empezaron a descansar. Da igual, todo bien. Y conté esto. Encima me estaba haciendo caca encima. A ver, tipo, me pongo nerviosa. Me puse muy nerviosa. Y nada, y hablé para el orto y estaba temblando y me quedé temblando como por 10 minutos. Me llamo Lourdes González y me fue bien todos los años. Boludo, no la estaba pasando nada bien, pero nada bien. Contá una anécdota. Bueno, el año pasado nos llevaron abajo a dar la clase y estábamos con Ari y con Juli, como que tenía la pantalla grande y se nos empezó a acercar y alguien nos pegó un grito y nos... Uy, iba a decir una mala palabra. ¡Mierda, boludo! Iba a decir y nos cagó a pedos. Y tipo, no iba a decir nos cagó a pedos en frente de una profesora nueva. Nos retó a las tres y nos puso a nosotras dos a dar la clase. Y no sabíamos nada y nos mandó a sentarnos de vuelta. Estamos en el recreo. Este es el lugar secreto. Es que si lo publicás ahora todos van a saber nuestro lugar secreto. No, venga. Acá hay como 20 Jesuses. Y se mueven, boludo. Y hay 20 champagnás. ¿Champagnás? ¿Tomará champán? No existía el champán en la época de Marcelino. ¿Qué sabés? No. ¿Qué? Presentamos al primer Jesús. Presentamos a María Jesús. Ariana la atacó Jesús. Jesús por doquier. Acá hay otro Jesús. Acá está un champañá. Todo champagnat. Y acá están las ovejas, los corderos. Cordero de Dios. Cordero de Dios. ¿De qué podemos charlar? El calor que hace a las 8 de la mañana. De que ustedes se van 1:30 y yo en 10 minutos me voy. Tenemos computación ahora. Es un blanco y negro.
No voy a coitar. Decime qué crees que haga, yo lo hago. Por un pito. ¡Vueltas! ¡Ah! Pará, yo quiero ver eso. Mira que ponga. De acá uno diga algo. Acá la cara de la abuela Berta y acá la cara del abuelo Jorge por 3 segundos. Acá, uno, dos, tres, sacalo. Ahora yo quiero. ¿Qué pelotones estamos haciendo, boludo? Quiero que pongas el video de Vicky si tienes que se le cae la peluca. Tipo, un toque así, se le cae. ¡Ah! A partir de ahora, mira. Ponle capeluza esa. ¡Vamos, Vicky! A ver, ¿cuántas cosas positivas crees? Yo ya digo una. ¡Ay, sí! Vos, tu rico lado. No, yo quise tu buen humor. Buen humor y... ¿Buen humor? ¿Tu compañerismo? No, no, no. ¿Cómo es? ¿Compañerismo? Ser muy compañerismo. ¡Mentira! ¡Ay, me manché todo! Ser buena persona. Respirar fuerte. Respirá, Ale, respirá. Soplá, soplá. Igual respirás una banda, respirás muy fuerte y clase. ¿Vos? ¿Qué digo bueno? ¿Vos? 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 Vos sos muy gracioso, creo. Poné, bueno. Vos poné. Poné. ¿Gracioso? Son muy buenos los chistes que hago. Ah, arre, vos, tu chiste, la verdad. Si no me bajan un cambio, los cambio. Ay, perdón. Es que Joaquín tiene que ser bien. Mentira. Hace chistes muy buenos. ¿Por qué te retaba la año pasado? ¿Por qué sos chistoso? ¿Por qué chistoso? ¡Yo qué tengo! Las uñas. Decime. Vos, muy buena. Es muy buena. No, sos muy buena, boluda. No, sos buena amiga. Sos muy buena persona. Fónico. Tu chape, boluda. Tu lengua. Tu ganado. Bueno, ¿listo? Vos, Lourdes, con un tucán. Ay, con el peso es raro, miren a... ¿Qué opción para mejorar? Ella tiene que contestar mejor. Que trate de no reflejar. Re humilde la piano para mejorar nada. Un mosquito. Identifico con un mosquito. No, con un hongo, boludo. Con una célula unicelular. Bueno, el animal más lindo del mundo es esta. Ah, con una araña, por ahí. La abeja reina. Y... ¡Hala! ¡Ah! Y vengativa. Es mala y pícara. ¿Quién es el se hizo pizza, sí. Ay, es una pileta, boludo. No, tengo, tengo un tsunami acá abajo. Bueno, yo les dije. Ay. Yo le dejo a tus manos. Peti, ¿son estas las extensiones? Estoy poniendo cualquier cosa. No, está bien, este es el. Pero cuando yo también te permite. ¿Tenés calor, vos? ¿Está bonito o no querés? En la calocha afecta en Buenos Aires. No. Ay, Ariana. La calocha afecta en Buenos Aires. Para Ariana. Ahora yo. Peti, va sí, a ver. Peti, se cayó la red. Peti, ahora que subo. Que yo soy la que trabaja acá. Ay, ya tengo el culo aplastado. Brincha pelota, Nina, dejala en paz, boludo. Ay, Lourdes. Ay, el chivo. A ver cómo se puede brincha. A ver cómo se puede brincha. No hay problema. Ay, Beatriz. Qué loca está Beatriz. Aparece en todos lados. Ay, todo el tenía un problemita la piel de abanicar. ¡Listo! Ay, no, Peti, no encontré las respuestas. Las piernas, no es la concha. Ponele. Juaco, te tira los huevos. ¡Ay, Ariana! Dije, si hice trapero, si hice trapper. Como el tupper. Ya le voy a decir a la señora madre. La comida. ¿Cuál es? Señora.
Encima es re natural lo decía. Encima es la comida. Y llega y... Tipo, abre la puerta y se tira. Entro con la boca abierta. No le veo lo gracioso. ¿Cómo que tiene calor? Nos va a caer el barro. Terminó el primer día de clases. Es el segundo. No, porque el primero no es que fue muy aburrido y no lo grabamos. Bueno, sí, y nada. Eso. Ya están pasando los polis. Acá mi guardaespaldas. Bueno, y nada. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a comer la abuela Berta. Acompáñennos. No, mentira. Terminó el video. Ya está. Listo. Hasta acá llegó. Bueno, suscríbanse. Denle like. Comenten. Síganme en mi Instagram. Y nada, nos vemos. Ahora tienen que bailar porque ahora es como que queda en desenfocado. Chau. Ahora bailamos.